puede ser un tema para otra oportunidad, porque te respeto por lo que sabes, por lo que has escrito y, y, y por tus pantalones, con lo que has escrito en muchos libros. Eh, Anabel, eh, ¿qué sabes del diablo Beitia? Te digo porque ayer nos concedió una entrevista a su mamá y asegura que el caso de Beitia es similar al de Cienfuegos, que hay un caso creado en su contra por la DEA y no es que crea lo que me dice la señora, eh, he refutado en la entrevista esta figura eh, de Blanca Palomita que nos ha pintado la señora pero hay es que este Ed, Edgar Vieja, el de Nayarit correcto uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que hoy eh, se plantea eh, en la mañanera y eh, el, el presidente obviamente dice que se investigue eh, porque sí hay muchas cosas de las que se le acusan en México pero hay que recordar que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos y en este sentido, pues eh, más de uno ya ha buscado que me hagan eh, de alguna manera el, el mismo trámite que a, que a Cienfuegos. ¿Tú qué sabes de Beitia? Si es que tienes tiempo de compartir con pues, la audiencia, Anabel. Pues mira, yo no, yo, no, yo, no, yo no quisiera hacer un comentario sin fundamentos. Eh, pues está ahí en Estados Unidos detenido, lo sabemos. Hay un expediente criminal. Yo creo que hay que leer el expediente criminal. Yo, yo me comprometo a leer el expediente criminal porque son documentos públicos que a la, me refiero a la acusación que hay en Estados Unidos sobre Vieta y, y, y revisarlo ¿no? lo que es un hecho por desgracia es que pues sí Nayarit se convirtió eh, eh, en, un, en, un, en, un, en un en un infierno en aquellos años ¿no? yo se le se le acusa por ejemplo de estar involucrado con el cártel H2 que es el mismo, la misma organización criminal con la que se le acusaba a Salvador Cienfuegos. Pero este, no conozco el expediente criminal. Me, eh, sería importante leerlo. ¿Tú lo has leído? Yo no lo he leído. No, no, fíjate, y, y, y por eso apelaba a, a, a ti, a tu conocimiento, y me parece muy responsable. Eh, yo te propongo que, eh, que lo busquemos y que a lo mejor por ahí encontremos... Eh, datos que puedan ser relevantes para nuestras audiencias, si te parece, querida Anabel. Sí, sí, con gusto, sí. Hagamos, Me, hagamos esa tarea. Anabel, eh, yo te agradezco que compartas y que a pesar de que no, muchas veces no sean cómodos los los los, los planteamientos de, de tu servidor, siempre estés dispuesta a tomarnos la llamada y, y sigamos debatiendo. Y platicando de esto que tú publicas al otro lado del mundo de lo que estamos al pendiente, Anabel. Un abrazo. Querido Vicente, querido Vicente, lo incómodo no son tus planteamientos. Lo incómodo es lo que vive en México todos los días. Eso es lo incómodo. Eso es lo que no deberíamos de tolerar. Las preguntas son perfectas. El problema, lo incómodo, lo triste, es lo que vivimos en México. Eso es lo más relevante, pienso yo. Fuerte cierre, Anabel Hernández. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Es Anabel Hernández, eh, periodista de investigación, eh, hablando sobre este tema de Félix Salgado Macedonio. Y bueno.